emplazamos a que este video sea el que esté en las páginas oficiales de las instituciones para mostrarle a México qué es lo que en realidad ocurrió esa noche de Iguala, y a que sean retiradas esas versiones que distorsionan la realidad y que siguen engañando a México y causando una profunda revictimización a las familias. Así de importante es lo que hoy hemos visto. Hemos escuchado la explicación técnica, las implicaciones también de la exposición en el ámbito de la cultura, pero nos era fundamental desde el Centro PRO, como una de las organizaciones que acompaña a las familias, junto con Tlachinola, con Fundarí, con Serapaz, recalcar esta dimensión de trascendencia que tiene esta reconstrucción audiovisual con elementos cartográficos, que a 3 años... ante la negligencia del Estado, ha tenido que surgir una vez más del lado de las víctimas y de la sociedad civil frente a un Estado que no se mueve un ápice de su versión. Y el mejor ejemplo lo tuvimos el jueves pasado, cuando una vez más el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal salió a responderle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostrando que no es controlado ni por la PGR, ni por Cancillería, ni por la Secretaría de Gobernación. Estas herramientas audiovisuales nos acercan a la verdad, y por eso reiteramos nuestro agradecimiento al equipo de arquitectura forense y a los padres y a las madres que están aquí y que con su lucha siguen abriendo espacios en la que la verdad sea posible en un país donde estamos muy acostumbrados a las mentiras.